Hoy les quiero compartir cómo fue que yo empecé mi negocio de ropa, iba a decir de dinero, de ropa. ¿Cómo fue que yo inicié? Así que no se vayan porque si quieren ver todas las calidades, toda la ropa y los precios, se las muestro en un momento. Bueno, pues entonces comencemos. Yo quería comenzar este mundo de venta de la ropa, quería empezar un negocio y para mí la ropa es lo que más me encanta. Y comencé en Facebook. Mi hija empezó buscando, buscando. Hay muchas chicas que te venden bolsas de ropa por cierta cantidad. Yo inicié con 200 pesos. Me vendieron 25 piezas. Me dijeron que era juvenil, la ropa doblada y pues fue un caos. La verdad, quedé decepcionada. La ropa no servía, estaba inservible, rota, manchada, en muy malas condiciones. Lo que tuve que hacer yo fue sacar de mi propia ropa. Tuve que sacar de mi closet para volver a volver a comprar. No me quise dar por vencida porque dije, es la primera compra, así que síguele echando ganas. Seguí comprando ropa, seguí comprando, buscando en Facebook para encontrar a la persona indicada. Así estuve varios meses buscando pacas y así. Se me pasaron 6 meses, pero yo quería comprarme una paca, abrirla, sentir esa sensación de ver qué es lo que te llega. Por cierto, ¿ya vieron que traigo mi blusita del tianguis? Bueno, estamos con pacas, no con tianguis hoy, ¿verdad? Bueno, de todos modos casi es lo mismo, porque la ropa de tianguis es de la ropa americana que venden en las pacas. Así que viene todo ligado. Yo quería sentir esa sensación, así que nos dimos a la tarea, mi hija y yo, en buscar en Facebook, pero a veces es tan complicado porque no sabes a quién, si en realidad es cierto que esta persona vende pacas, si le vas a depositar. Por cierto, hubo una ocasión en la que estuve a punto de ser, ¿cómo se dice? ¿Defraudada? No. Me quisieron hacer un fraude, yo iba ya a depositar el dinero y pues ¿cuál? Era fraude, la chica ni siquiera vendía ropa y todo eso. Lo bueno es que me di cuenta a tiempo. Pero si tú quieres comprar una paca, no te vayas porque yo te voy a decir cómo le hagas. Entonces continúo. Fíjense que empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Sí, tardamos mucho, nos tardamos yo creo que como 2, 3 meses en encontrar a la persona indicada hasta que la encontramos. Después de mucho tiempo le compramos, pedimos nuestra primer paca. La primer paca fue de 3.500 pesos. Una cosa les iba a decir, cuando vayan a comprar una paca, traten de pedir lo que ustedes quieren para sus clientas. Yo para mis clientas quería darles calidad, quería darles la mejor impresión, que ellas me compraran algo que les durara. Así que compré la primer paca premium de 3.500 pesos en, era, bueno, aquí se las dejo ahorita. 3.500 y hay calidad 1, calidad 2, premium, super premium. Y otra que es mucho, mucho mejor. Pero yo compré la Premium, 3.500 y eran 72 piezas. Bueno, aquí vamos a comenzar a ver la primera paca. Esta fue la que les digo que me costó 3.500. Pagué to en total 3.750 porque son 250 de envío. Hace envíos a toda la República Mexicana. Esta fue calidad Premium. Hay calidad 1, calidad 2. Premium, super premium, boutique y hay diferentes tipos de pacas. La mía fue invierno. Hay de niños, hay de vestidos, deportiva, tallas plus, hay chácharas, hay infinidad. Esta paca en lo personal a mí me llegó muy variada. Venían vestidos, venían blusas, venían pantalones, venían chamarras, unas chamarras, por cierto, buenísimas. La pieza me vino costando como 50, un aproximado, les voy a dar un aproximado, como 50 pesos. Yo la vine dando, había piezas que daba en 150, por ejemplo, una chamarra la di en 350, venía nueva y con etiqueta. ¿Cuánto le gané? 300 pesos. Aparte, la ropa la podemos dar en abonos. Yo la vendía en abonos, cobraba por quincena,
Sí, había gente que me compraba 4 o 5 piezas, ahí ya eran más de 600, $700 y me daban 100 por semana o 200 por quincena. Esas chamarritas deportivas salen buenísimas. De todas las piezas, algunas en esta paca fueron como 70 piezas. En ocasiones todas las pacas traen merma, ninguna se salva, pero por ejemplo, si son 70 piezas, a lo mucho traen 3, 5 piezas. Ahora, se pueden recuperar, hay algunas que vienen manchadas, las puedes lavar, unas vienen descocidas, las puedes coser, y a las que no, de plano no se les puede salvar, las puedes dar más económicas. De todos modos, en todas las demás prendas estás sacando ya más de tu ganancia y vas a sacar para volver a resurtir otra, a comprarte otra paca. A mí en lo personal me gusta mucho porque la calidad premium sale muy buena. Ahora, tú también, bueno, ustedes pueden iniciar su negocio, ya dedicarse a eso y comprar más pacas. Por ejemplo, la gente de los tianguis compra por muchas pacas y ya como les van dando precios, por eso es que a nosotros cuando vamos a los tianguis nos venden las piezas muy económicas, porque a ellos ya les sale mucho más barato. Esta es una paca de blusas. Esa me salió la pieza en $35. Yo las daba en 70. La blusa no se le puede ganar mucho porque pues no las puedo dar en 150 porque ya es más caro. Ahí las daba en 70, a lo mucho en 85 y en abonos, pero pues la verdad aún así le sacas mucha ganancia. Entonces yo las invito a que inviertan, a que inicien un negocio. Desde la comodidad de casa se puede ganar mucho. Yo lo vendía en grupos de WhatsApp, la subía, tomaba fotos, acomodaba la blusa de manera que se viera todo muy bonito. Ahora, yo les cuento, yo conocí a esta chica y con ella me quedé. Yo la verdad no quise seguir buscando otros proveedores, arriesgando mi dinero. La verdad, con esta chica encontré calidad, como les dije, la merma siempre la vamos a encontrar, pero va a ser muy poco. Entonces, no quise arriesgarme, pero ustedes pueden, bueno, yo en lo personal tengo el número de ella, tengo les puedo pasar su número si es que les interesa. Ella los ingresa a un grupo de WhatsApp, ella hace en vivos cuando abre sus pacas, muestra las calidades, da los precios, es muy confiable. Yo se los pasaría porque yo la conozco, yo invertí con ella, no le compré una ni dos, le compré 6 pacas. Ahorita ya no tengo ninguna, bueno sí, de hecho todavía tengo una de puro frío, pero la verdad les recomiendo que inicien un negocio de pacas. Esta es de leggings, voló, la de leggings se vende mucho. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, pues si te interesa iniciar un negocio de ropa americana con pacas desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar, yo la verdad te lo recomiendo. A mí me funcionó, me hizo generar mucho dinero, entonces yo te lo recomiendo. Si estás interesada, por aquí te dejo mi Instagram para que por ahí te contactes conmigo y pasarte el número, el contacto de la persona que me surtía a mí. Te puedan integrar a un grupo de WhatsApp donde todas las chicas ahí te comparten las cosas que le compran a esta persona y para que veas que no es fraude. Te puedo compartir su Facebook, todo, ella ahí comparte todo. Así que si estás interesada, te dejo, me mandas mensaje por Instagram y fue todo. Te invito a que si no estás suscrito por aquí, te invito a que te suscribas, es completamente gratis, me regales un like y nos vemos en un próximo video. Adiós.